Having a speaker series all quarter on Indigenous women's rights and international activism. We've had Margarita Gutierrez, and I'm very happy to present our second speaker. And first, I'd like to just acknowledge how much work it is to bring an international speaker that so many staff have participated. This thing right in the middle is kind of weird, huh? I feel like I have to be like, hi. Okay. It's amazing. Feel free to move your chairs wherever you are. And for English speakers, if there's any translation problem, please raise your hand or signal us so that we can change the channel or help it out. So before I begin, I want to thank mostly the Center for the Study of Women, who has done an amazing job just organizing us, and all the staff in the back. Raise your hand, Center for the Study of Women folks. They're being shy. And Pamela, who's not here, who was also setting up the reception. And also like to thank the Latin American Studies, the Latin American Institute on campus, who sponsored the event, along with the CSW, the Dean of Social Sciences, the Institute of American Cultures. So many people came together to bring our speaker here. Also our class, Indigenous Politics in Latin America, who's been really great participants, and many are helping. So we also like to announce that there's some artesanía in the back that's from Chiapas, from our last speaker. The blouses are just $20. They're stunning. They're really beautiful. So you can get informed and look great, too, today. So you can check that out. And then afterwards, we'll have a reception. So it's my pleasure today to introduce Sonia Henriquez, who's a leader of the Indigenous Pueblo, or Indigenous Nation of the Kuna in Panama. Since 1993, the organization she's currently the president of was founded, and it's the National Coordinator of Indigenous Women of Panama, the only national organization of Indigenous women, and you'll learn a lot about the organization today. So I'm really excited because it brings together the seven different Indigenous pueblos. We say pueblos, we don't really translate that word because it means peoples and towns, the places they're from, so it illustrates the connection between territory and nation. She's also been an active member of the Continental Alliance of Indigenous Women, which she's going to share with you today. And she was elected as the leader of that Continental Network, and has also served as the Executive Secretary for Communications. She's been very active at the continental level, both through the process of the United Nations. As many of you know, there's been the UN DRIP, the United Nations Declaration of the Rights of Indigenous Peoples, was passed in 2007, and Indigenous women throughout the continent have been active. And I guess I want to just mention also that the Continental Network of Indigenous Women is called the Continental Network of Indigenous Women of Avayala, which is a Kuna word that represents the land base of the Americas, making the connection between Indigenous people of the North and South. And it's really powerful for us to have a Kuna speaker here who can explain and talk about that connection. So without any further ado, I'll introduce you to Sonia. Please, if you have any issues with translation, let us know, or the PowerPoint, because we have a translated PowerPoint. She's operating a PowerPoint in English, and she's speaking Spanish. And so if there's any issues at all, please raise your hand. But in the meantime, please help me welcome Sonia Henriquez. Poder compartir aquí con ustedes la experiencia, los trabajos que nosotras hacemos, las mujeres indígenas de Panamá, donde el compartir con ustedes, yo pienso que es una oportunidad, porque sabemos que a nivel mundial, a nivel continental, a nivel de diferentes países, existimos nosotras las mujeres indígenas, que somos parte de los diferentes pueblos indígenas. Así que vengo de una organización nacional donde yo siento que
el estar aquí, el de poder compartir, es sumamente importante. Así que mi conversatorio prácticamente va a ser como un conversatorio de poder decirle cómo estamos, los avances, los desafíos que también estamos teniendo las mujeres indígenas de Panamá. Sorry, just a little adjustment. Okay, we're trying again. Así que, aparte de todas las experiencias que estamos teniendo, hoy en la tarde le voy a conversar sobre el avance y desafíos que tenemos las mujeres indígenas a nivel de nuestras comunidades, a nivel de Panamá y de igual manera a nivel continental. Eso es el conversatorio y después me imagino que habrá preguntas que también podemos irle respondiendo y cualquier inquietud. Por eso siento que esa confianza tiene que haber en ese conversatorio para que podamos entender y de que podamos también conocer la realidad de las mujeres indígenas de Panamá y del continente. Primeramente, la República de Panamá tiene una población aproximada de personas indígenas que tiene que ver con 417.559. Eso nos dice que Panamá tiene una población de 3.405.018, que es una población en general según el censo del 2010. Y por los pueblos indígenas de Panamá representamos el 12.3% de toda la población general. Y de igual manera, si vamos a ver en esta gráfica, podemos ver la población total, que lo que le mencionaba, y de igual manera, cómo estamos la población tanto de los hombres como de las mujeres, en números de porcentajes. Por esa razón, como se observaba en el cuadro anterior, podríamos decir de que el pueblo mayoritario son tres pueblos, porque Panamá tiene siete pueblos. Así que el pueblo de mayoritario es donde está la parte anaranjado, que es el pueblo Nobe. Y también tenemos que ver que después el segundo pueblo más grande le sigue el pueblo de Cunayala, que tiene que ver con la franja azul. Y el tercer pueblo más grande es el del pueblo Emberá, que tiene que ver más bien como el verde. Entonces esos son los tres pueblos más grandes que hay en este mapa podemos ver. Y de igual manera podemos decir de que las mujeres tenemos el 205.108 mujeres en comparación con el hombre, que el hombre es 212.451 en persona. ¿Qué indica? Que el 49% son mujeres y el 51% son hombres indígenas. Así que estamos viendo un poco la parte del balance, cómo estamos en porcentaje, tanto de mujeres indígenas como de pueblos indígenas. De igual manera también, cuando podemos ver de que Panamá tiene una población de siete pueblos indígenas. De los siete pueblos indígenas, ahí podemos mencionar en esta filmina, está el pueblo Nobe, está el pueblo Emberá, está el pueblo Cuna, está el pueblo Naso, está el pueblo Uribri, está el pueblo Bugle y está el pueblo Huaunam. Esos son los siete pueblos. Pero esos siete pueblos, cada uno
tiene su propio idioma, su propio vestido. De igual manera, la estructura social, político, la organización tradicional que nos manejamos con nuestras autoridades tradicionales. Así que cada pueblo indígena tiene su cosmovisión, tiene una riqueza cultural. De igual manera tenemos cada pueblo su espiritualidad. Por eso, entrando un poco en eso, aquí en este mapa, de igual lo podemos ver. Cuando vemos del arte del pueblo nobe, de igual manera, cuando vemos en la parte de ahí arriba, cuando la mujer cuna cose la mola, el vestido tradicional. Yo soy del pueblo cuna, así que puedo decir que con orgullo puedo vestirme de la mola. Así que esa es la diferencia de los diferentes pueblos. Cuando vemos de la parte en Verá, que tiene que con la artesanía elaboran su cesta, la cestería, lo que es la tagua. Así que hay diferentes culturas con una riqueza cada pueblo, pero somos de una República de Panamá. Aquí vamos a entrar a ver lo que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas de Panamá. ¿Cuál ha sido nuestros avances, nuestro proceso de organización como mujer indígena? Y de igual manera, ¿cuál es el desafío, los logros que hemos tenido actualmente y cómo ha sido nuestra lucha? Aquí en este podemos ver mujeres de diferentes pueblos indígenas. Como en antes me referí, cada uno con su vestido tradicional. Aquí podemos ver de que cómo se forma la Coordinadora Nacional. En el año de 1993, ante la realidad problemática que se estaba suscitando, nace la idea de unidad, de poder conformar una Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Pero en esa creación estuvieron más, la mayoría de las comunidades más grandes eran cuatro. Yo creo que aquí dice tres si no me equivoco, pero son cuatro. Estaban el pueblo Nobe, Emberá, Cuna y Locuauna. Son las mujeres que se organizan, nace la idea de poderse organizar en una Coordinadora Nacional. ¿Cuál era el objetivo, el propósito? ¿Por qué se crea esa Coordinadora Nacional? El propósito era un propósito común con el fin de fortalecer las organizaciones comunitarias que están en las comunidades, ver de las comarcas y sus comunidades. Ese era un poco el fin, el objetivo, el fortalecimiento. Aquí podemos ver de los objetivos también que se está viendo a nivel fortalecimiento económico para la mujer indígena y para la familia. El fortalecimiento de la identidad cultural. El revalorizar lo que es el sentir de ser indígena, porque la mujer indígena no solamente piensa en mujer, sino que es lo colectivo, piensa en su pueblo indígena, piensa en la niñez, en la juventud. Por eso el objetivo era también el fortalecer la identidad cultural de nuestros pueblos indígenas. De igual manera, cuando vamos a ver aquí la promoción de los derechos humanos, porque el pueblo indígena, ¿cómo ve el derecho humano? Derecho humano individual y derecho humano colectivo, porque tiene que ver con todo un pueblo indígena. Es un poco la parte de los objetivos. De igual, cuando vemos de que la construcción se realiza, ¿cómo la coordinadora nace?
la coordinadora nace, se va construyendo según también en el proceso de las comunidades, en su pueblo, en su comarca, que eran las coordinadoras comarcales. Se está dando mucho proceso de construcción en sus comunidades, la mujer es aportando. La presencia de la mujer se estaba dando mucho en las comunidades. Pero también paralelamente a eso, podemos hablar de un enlace continental de mujeres indígenas de las Américas, que también para la década del 90 estaba en construcción también. Las mujeres indígenas de los diferentes pueblos, de diferentes países de las Américas, también estaban construyendo una organización continental. Así que la CONAMUIP se basa, se construye paralelo cuando se está construyendo en esa parte. De igual para qué era, para hacer un trabajo desde con las mujeres indígenas, de ver lo que es para, independientemente desde sus comunidades, para hacer un trabajo en conjunto con las comunidades, las barriadas y las comarcas, con las mujeres. Esto le decimos las mujeres de la base, de la misma comunidad. Aquí podríamos ver un poco en que las fotos de estas mujeres indígenas de Panamá, vemos que hay tres diferentes, bueno, de diferentes pueblos. De igual manera, aquí podemos también ver de diferentes pueblos igual. Pero aquí, si vamos a ver, en la historia de los pueblos indígenas, el papel de la mujer es muy importante desde nuestra propia historia, porque la historia nos lo dice, que siempre ha estado presente la mujer indígena. Eso es sumamente importante. Y además, la mujer indígena es la transmisora de los conocimientos tradicionales. Es la que tiene que ver mucho con su familia, con la comunidad. Entonces, de igual manera, podemos decir, es la depositoria de los conocimientos que van de generación en generación. Por eso la mujer juega un papel muy importante. Como decimos, es el pilar de la sociedad dentro de los pueblos indígenas. De igual manera, podríamos decir, ese papel que juega la mujer indígena tiene que ver mucho con las expresiones culturales, con la ceremonia, de repente, a nivel de su cultura, pero muy fuerte lo que es la parte de la identidad cultural. Porque una mamá indígena es la que habla en el idioma indígena a su hijo, a su familia. Por eso hablamos de que es la transmisora de los conocimientos. Igual cuando hace el arte, cuando pose una mola, va dejando esos conocimientos para las generaciones. Podemos decir de que desde las épocas tradicionales, la principal actividad de la mujer indígena y actualmente ha sido lo que es la parte de la artesanía. Yo creo que por eso vimos en el mapa, cuando veíamos la mujer nobe, cuando se viste su traje tradicional, cuando hace las chaquiras, lo hace la mujer. Eso es un poco ver la parte de la artesanía. Cuando se cose la mola, todo es a nivel, entonces la mujer siempre desde nuestra propia historia ha trabajado lo que es la parte de la artesanía. De igual también, no solamente eso, como decían antes, la mujer ha jugado un papel muy importante en todos los niveles. Son parteras, también saben de la medicina tradicional, también saben curar, de igual manera podríamos decir, también sabe lo que es labrar la tierra. Eso es, así que la mujer indígena tiene muchos roles dentro de su comunidad y su familia.
Y podemos decir de que actualmente las actividades de las mujeres no han sido solamente desde el punto de vista económico, sino que podemos decir la mujer que con la economía local, con lo que confecciona la artesanía, puede ser para su venta, para su administración, porque ella también hace el papel de administración del hogar, lo que me delante refería, el trabajo laboral, y hay otros tipos de trabajos que realiza. Pero también la mujer, que antes lo decíamos, también actualmente las mujeres indígenas salen también. Existe mucho lo que es la migración interna muy fuerte en Panamá. Entonces hay mucha población de pueblo indígena que están viviendo. Entonces también tienen el aporte económico laboral dentro de, podríamos decir, de la parte del trabajo doméstico. Y así está aportando también a sus familias. Vamos a ver un poco el avance. Le he hecho un recuento sobre cómo se ha venido dando el proceso desde la parte cultural y el trabajo que se está realizando. Entonces ahora podríamos ver de que hay un tema muy importante que yo creo que antes de entrar en el avance, por otro lado la mujer, a pesar de los logros, ha tenido logros de su caminar, de todo su proceso. También existe, sufrimos lo que es la triple discriminación, ¿no? La marginalidad. Eso se sufre también a nivel de toda la parte poblacional, podríamos decir. ¿Por qué? Por ser mujer primero, por ser indígena y de igual manera por ser pobre. Porque en algunos momentos también se ve mucho la necesidad. Pero cuando hablamos de pobreza, siempre decimos que tenemos una riqueza cultural, somos ricos en cultura. Pero cuando hablamos de pobreza, no es de la cultura, sino que más bien las condiciones de salud, de educación en nuestras comunidades. Eso hay que diferenciarlo. Entonces, yo creo que es importante la parte de diferenciar la pobreza en las comunidades indígenas, no como una identidad cultural. Por eso, las mujeres indígenas hemos vivido marginadas, subordinadas en algún momento en el país. De igual manera, ante estos hechos, es importante el rol de la líder, que es la mujer, en su pueblo, en su comunidad. ¿Por qué? Porque viene a dar, a hacer un cambio en la humanidad, ya que existen las desigualdades. Desigualdades para poder ir de igual manera, porque si vamos a hablar de igualdad, de oportunidades, no se da a todos los pueblos indígenas. Ahora sí podemos hablar de avance. El avance de todos los problemas que las mujeres enfrentan, ha habido avance. Sí, ha habido avances que podríamos decir. Ha habido avances en la realización de diferentes actividades, ya que se ha encaminado. ¿Cuál ha sido el avance en la parte de las diferentes actividades? Ya que ha habido fortalecimiento para la mujer, fortalecimiento individual y colectivo. Porque cuando la mujer se prepara, no se está preparando para ella sola, se está preparando para su familia, se está preparando para su comunidad, se está preparando para su pueblo. Por eso podemos hablar de la parte de la colectividad. De igual manera, han abarcado temas, de todos los temas que afectan a los pueblos indígenas, por ende, a las mujeres indígenas, porque cuando afecta un problema, se está afectando a un pueblo, pero siempre dice que las mujeres indígenas, las mujeres, somos las más afectadas,
porque tenemos que siempre velar también de igual manera, podríamos decir, con nuestras propias familias. De igual, podemos ver en qué temas hemos hecho el cambio, el avance, cuando hablamos de la parte de la interculturalidad. La CONAMUI, que es la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, la creación se basa desde una identidad cultural. ¿Qué es lo más importante? El ser yo, para yo poder hacer un cambio también para mi comunidad, sin perder esa identidad. Por eso, cuando se habla de la interculturalidad, uno de los temas es que haya esa intercultural de la parte indígena y de igual manera de los no indígenas, porque hacemos eso, se trabaja en conjunto con otra población. De igual, cuando vemos el tema de violencia, de salud, de conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas, ahora con el mundo que se está suscitando, el cambio climático, el medio ambiente, que también afecta a los pueblos, de igual manera cuando vemos la desnutrición que existe en las comunidades indígenas, cuando vamos a ver la mortalidad materna, porque hay muchas mujeres, los pueblos indígenas que están en de difícil acceso, montañas adentro, río adentro, del mar. Entonces, hay muchas situaciones de la mortalidad materna. De igual, cuando vemos la autoestima, organización comunitaria, también el embarazo en la adolescencia. Y hay muchos otros temas que las mujeres también se han preparado. Esos son los avances, porque ya puede la mujer indígena ver un cambio de diferentes maneras. Con el fin de que las mujeres generen las capacidades, ¿para qué uno da las capacitaciones? ¿Para qué? Para que haya esa, para que se pueda ver las capacidades de las mujeres indígenas, que se es necesaria para participar en las decisiones que nos afecta diariamente, el vivir en una comunidad. De repente, si se habla de la desnutrición, si se habla de la violencia en las comunidades indígenas, si la mujer que se capacita ya puede hacer un cambio, el también poder hablarle a su pueblo, a otras mujeres. De igual manera, el aporte de la mujer en diferentes espacios. Ha habido el aporte a nivel nacional y a nivel internacional. Eso ha sido un avance, porque la mujer no solamente se ha marginado ellas mismas, o decir, no somos un mundo aislante, los pueblos indígenas y las mujeres indígenas. No podemos decir, somos una isla solitas, no. Hay que hacer ese vínculo, esa relación con otros pueblos. Así que podríamos decir, en los espacios nacionales, cuando existen otros movimientos de mujeres, y claro, a nivel internacional, cuando se ha podido participar en los diferentes eventos internacionales también. Y en especial a nivel comunitario, que es la parte que no se puede obviar, que es la comunidad, esa es la fortaleza de la que uno puede dar en su propio pueblo, en sus respectivos pueblos y organizaciones. Es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos da a conocer lo que son los grandes conocimientos. El participar a nivel nacional, el tener un espacio a nivel internacional, nos viene a fortalecer como mujeres indígenas, porque adquirimos otros conocimientos, adquirimos otras experiencias, y para transmitir para nuestras nuevas generaciones. Porque en el momento que uno conoce, uno dice, no, pero yo no sabía que existía pueblos indígenas en Guatemala, yo no sabía que existía pueblos indígenas en Perú, pero existen. Así que ese es un cambio que se pueda irse dando. De igual manera, desde nuestra propia historia, desde nuestras propias comunidades, con las autoridades y los, podríamos decir, ¿por qué? Porque la mujer también son autoridades locales y son dirigentes también. Entonces yo pienso que ese es un avance que se va dando.
Hay nuevas posiciones. Eso en los avances. Ha habido nuevas posiciones que se van adoptando las mujeres. Las mujeres en el momento que se van capacitando en diferentes actividades, con diferentes temas, también se va adoptando cambios también. Entonces, ¿de qué? Y esos cambios, esos conocimientos, también es para aportar para las organizaciones comunitarias de su comarca, de su pueblo. Es sumamente importante, no solamente el conocimiento que la mujer adquiere, nacional, internacional, sino que tiene que verlo desde su propia comunidad. De igual manera, podríamos decir, se promueve, yo creo que ahí se menciona un poco, como no sé el inglés, pero puedo ver un poquito de letrita, ¿no? Para irle dando para darle seguimiento a lo que dice ahí. Primero, cuando se habla de la mujer, donde se está hablando de que se promueven proyectos de desarrollo. Ese es un avance también. ¿Por qué? Porque la mujer en Verá hace más bien lo que ella se dedica mucho a lo que podríamos decir las confecciones de cerámica. Se habla mucho de la cestería, se dedica mucho a la artesanía, lo que son las mujeres en Verás. Y también cuentan con tiendas comunitarias, las mujeres se reúnen y tienen sus tiendas. Ese es un avance que la mujer también está progresando y proyectándose. De igual manera, cuando vemos las Huaunan, las mujeres Huaunan tienen atender mucho, tener, podríamos decir, cooperativas comunitarias. Se juntan entre las mujeres Huaunan y dicen, vamos a dedicarnos a hacer una, podríamos decir, a vender o tener unos artículos. Esa es la parte del cooperativismo. De igual manera, las Nove Bugle cuentan con grupos que se dedican a diferentes negocios. La mujer Nove es muy comercializadora, pero de su artesanía. Yo creo que no vemos el dibujo, pero le voy a enseñar cuando pase otra, podríamos decir, una foto de una mujer Nove. Podríamos ver esa parte. Las cunas, con sus molas, tienen puestos de artesanía. En la misma, podríamos decir, en diferentes puestos, en la misma ciudad, la mujer cuna se dedica mucho lo que es a las molas, porque también se van haciendo con las innovaciones. Ahorita mismo hay molas en blusas, en toallas, en cosas de cocina. También por ahorita mismo está saliendo mucho de los sombreros, la mola, o sea, hay muchas innovaciones. Esos son avances para las mujeres. Entonces eso podríamos hablar como cunas. Pero no solamente eso, porque también se están esforzándose lo que es la parte del turismo en Cunayac. Se meten a ver un poco en el página web de la parte turística, encontrarían mucho de que la mujer cuna demuestra lo que es su pueblo, su mola. Entonces, hay mucho lo que es la parte del turismo en Cunayac. Y claro, y de igual manera ofreciendo su arte, ¿no? Podríamos decir esto.